Primos fueron captados por cámaras de videovigilancia al momento en que se alzaban con cerdos pertenecientes a un colono de Itapuapoté. Efectivamente, el día de ayer se procedió a la aprehensión de dos personas, la incautación de la motocicleta y la recuperación de dos animales porcinos. Personal de la comisaría 57 de San Buenaventura, en compañía de vecinos, especialmente la víctima identificada como Walter Albert Miller, un señor americano de 41 años, quien según refirió al personal interviniente, según imágenes de circuito cerrado de su establecimiento, logró divisar a dos sujetos de género masculino ingresar, motivo por el cual procedieron a montar un operativo y mediaciones del lugar, donde pudieron lograr la aprehensión de estas dos personas, identificadas como William Ramón Fretes, de 21 años, y Albino Fretes Guerrero, de 22 años. Como ya dije, a bordo de su motocicleta se encontraban trasladando dos cerdos ya faenados. Según refirió la víctima, que en el transcurso de un año tuvo ya un faltante de 40 cerdos aproximadamente, ¿verdad? Motivo por el cual él montó cámaras de circuito cerrado, sensores de movimiento, alarma, todo tipo de hechos de que le den mayor seguridad, mediante el cual pudo darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque eran las 2:30 de la madrugada. El señor, con vecinos del lugar, montaron un operativo de control, vamos a decirle, a la salida del establecimiento para poder lograr la aprehensión de los mismos. ¿Qué se incautó en su poder, en su oficio? El cuchillo que utilizaron para afanar el animal y los dos cerdos, ¿verdad? Que la... lo que iban a hurtar del lugar. Ahora, la manera muy deliberada aparentemente con la que trabajaban es lo que alertó últimamente a los propietarios. Hicieron o instalaron cámaras en las cuales quedaron registrados los movimientos de los mismos. Sí, así mismo, ya como dije recientemente, ya en reiteradas ocasiones este señor era víctima de hurto de sus animales porcinos, motivo por el cual utilizó los métodos de seguridad actualmente. Tras esto, ambos quedaron tras las rejas y a disposición del Ministerio Público, y no se descarta que ya sería aproximadamente 40 cerdos con los que ya se estaban alzando.